No es hasta el siglo XIX cuando los científicos promueven la idea de que la actividad mental, los sentimientos, los pensamientos se sitúan a nivel del cráneo y del cerebro. El doctor Gall, un médico austriaco, palpa los cráneos relacionando las protuberancias de nuestro cráneo con nuestras aptitudes e instintos, como la famosa protuberancia de las matemáticas. Elige bustos de genios, enajenados y criminales para realizar moldes con los que estudiar y comparar los cráneos. Pierre Dumoutier, ferviente discípulo de Dr. Gall y de su método llamado frenología, embarca a bordo del buque Astrolabio con el propósito de explorar la Antártida y Oceanía. Regresa con una impresionante colección de moldes de cráneos, esqueletos y bustos de modelos vivos, objetos valiosos para saber más sobre los hombres y poder clasificarlos. Lamentablemente, nuevos descubrimientos relacionados con el contexto histórico de la época dan lugar a interpretaciones más que dudosas. Cesare Lombroso, un médico italiano, imagina el estudio del cráneo como una lucha contra el crimen. Según él, un criminal nato es un hombre que ha vuelto al estado salvaje, en el plano físico y moral. El señor Le Borgne pierde el uso de la palabra tras una lesión cerebral en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Esta observación lleva a Paul Broca, médico y anatomista francés, a concluir que dicha parte del cerebro es responsable del lenguaje articulado. Le interesan las relaciones entre, por un lado, la anatomía del cráneo y del cerebro, y por otro, las capacidades mentales y la inteligencia. Por desgracia, las medidas y conclusiones de Broca, a pesar de su trascendencia innegable, sirvieron para apoyar las ideologías racistas. Permitieron justificar la colonización llevada a cabo por las grandes potencias europeas. Gracias a los avances en materia de microscopios, química y electricidad, un tal Penfield, neurocirujano canadiense, abre una nueva pista de investigación. Estimula ciertas partes del cerebro con electricidad y consigue identificar las zonas de la corteza que se ocupan de las sensaciones y del movimiento. Por supuesto, eso requiere dosificar cuidadosamente la intensidad de corriente. Las investigaciones actuales se centran más bien en los medios para localizar con precisión la actividad del cerebro de un ser vivo y monitorizarla en directo a poder ser sin dañarlo. La imagen por resonancia magnética, o IRM por sus siglas, es la técnica más utilizada para obtener imágenes del cerebro. La resonancia magnética funcional permite medir la actividad de distintas zonas del cerebro, por ejemplo, durante una tarea cognitiva como hablar, recordar, aprender o decidir. La sangre fluye en las zonas del cerebro que participan en esa tarea. Se mide la modulación del flujo sanguíneo, lo que permite recomponer una imagen de la actividad cerebral en dos o tres dimensiones. Como siempre, los resultados dan lugar a distintas interpretaciones. Todavía hay científicos que investigan las diferencias funcionales entre el cerebro femenino y el cerebro masculino, cuando las diferencias entre los individuos de un mismo sexo son tan grandes que superan las diferencias entre los dos sexos. Hoy en día se sabe que el cerebro sigue fabricando nuevos circuitos de neuronas en función del aprendizaje y de la experiencia vivida por cada uno. Y van surgiendo otros proyectos cada vez más ambiciosos. El proyecto Cerebro Humano es un proyecto de simulación que reúne a más de 300 expertos en neurociencia e informática de 24 países europeos. Los objetivos son diversos y ambiciosos: entender el cerebro humano, crear herramientas de diagnóstico eficaces, mejorar los tratamientos y fármacos, trazar una cartografía y modelización del cerebro. En el pasado, los científicos trataban de saber más sobre los hombres y de clasificarlos. Actualmente se dedican a buscar nuevas vías de investigación para tratar y comprender el funcionamiento de nuestro cerebro. Hoy en día se pueden lograr cosas que hace años ni las películas de ciencia ficción se atrevían a imaginar. Es el caso de la interfaz cerebro-ordenador, que permite conectar directamente un cerebro y un ordenador juntos. En temas de cerebros, más vale no perder la cabeza.